¿Qué tal estáis, amigos de Metal Gear Survive? Hoy os traigo el vídeo del endgame. Vamos a descubrir el endgame que nos trae, ¿vale? Ahora de momento hemos terminado el juego y nos pide que buscar y rescatar a otro náufrago, ¿vale? Ahora mismo también tenemos en proceso la excavación. Tenemos la excavadora aquí en la base que nos la tenemos, digamos, extrayendo. Y de vez en cuando, pues cada 23 o 20, casi cada 24 horas pienso, hay otro ataque. Así que tenemos que estar pendiente a que los ataques van a ser continuos en nuestra base. Tenemos que tenerlas protegidas. Y tendremos que asignar, que todavía no lo he hecho yo, personal, ¿vale? A lo que es el equipo de defensa del campamento, ¿vale? Entonces lo primero que iba a hacer ahora mismo en este vídeo era asignar a alguien para, digamos, la defensa del campamento. Y entonces estoy buscando pues alguno que me pueda ayudar. Tengo que alguien ponerlo ahora mismo de defensa, ¿vale? Fontanero y este es policía, vale. Entonces creo que a este lo voy a poner en equipo defensa, vale. Esta era fontanera, pues la vamos a dejar ahí. En principio esto no lo tengo yo muy bien optimizado, me da algunos problemillas, pero bueno. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta ahora mismo en el endgame, que vamos a sufrir muchos ataques cada 24 horas. Vale, ahora aquí pues esta gente me tienen todos puesto exclamaciones para que hable con ellos. Y en teoría son contenedores que me van diciendo dónde están, ¿vale? Para yo ir buscando esos contenedores. Me irán marcando en el mapa esos contenedores, ¿vale? Oh, good time. I've got something I need to talk to. Vamos a desbloquearlos todos. Y vamos a dirigirnos también a esa llamada Morse que hemos recibido al final del otro vídeo. Un chorro de contenedores que tendré que ir a buscar. Vale, vamos a ir en principio, amigos, a la señal de socorro. Que nos están pidiendo ayuda, ¿vale? Están pidiendo ayuda aquí. Nos vamos a teletransportar a África. Y amigos, el endgame en principio parece interesante, ¿vale? Vamos a poder conseguir pues muchísimo mejor equipamiento y vamos a poder completar nuestra base con muchísimas más cosas. Vamos a descubrirlo, amigos. No tengo yo tampoco mucha idea de lo que voy a encontrar ahora mismo aquí. Rescue the target as quickly as possible. Dice que rescate al objetivo lo más rápido posible. No tengo ni siquiera ni para hacer. No tengo casi apenas para hacer nada, Los materiales están un poquito, vamos a decirlo, escasos, ¿vale? Está aquí. Vamos a desplazarnos aquí. Vamos a marcarlo con el mapa. Vale, está por ahí arriba. Aquí no es, hay que rodear, hay que subir por aquí a esta parte. Hay que subir todas estas rocas para arriba. Vale, por aquí
Y hombre, no sé si el endgame será muy prometedor. En principio parece que sí. Aquí tenemos que escalar. La verdad es que hay muchos secretos. Hay muchas armas, muchos contenedores en ubicaciones ciertamente difíciles de descubrir. Ya me había caído por ahí lo que me faltaba ya, ¿sabes? Bueno, ¿qué está? Colega, hostia, hay otro ahí, tío, y yo sin nada, tío. Podríamos coger la espalda. Cuidado, este que no me ha visto, No vea. I detect that you're hungry. Your mission requires that you look after yourself, Captain. Dice que estoy hambriento. Bueno, venga. ¿Dónde estaba? He perdido ahora mismo. Ahora la he vuelto a recuperar. Vamos a... Un poquito de maíz, un poquito de tomate. Un poquito de agüita. Otro tomate. Aquí hay peña con ganas de mambo, ¿eh? Hostia, no da magia, dice. ¿Tú cómo ahora se iba a hacer si la mata? No da magia, tío. ¿Eso qué son? ¿Inmortales o qué coño? Joder. Bueno, digamos que no me voy a quedar a descubrirlo. Como se ha roto el puente, ahí os quedáis. Muchos transportadores usan cercano. Vale. Vamos allá a ese.
Ahora hay hasta... Aquí hay también... De los blindados... Hay gente ahora aquí muy divertida, ¿eh? Bueno, ya hemos llegado... Vamos a recoger al náufrago... La verdad que me vendría bien, si hubiera aquí cosita, recoger todo lo que pueda, ¿eh? ¡Ey, joder, cuidado! Cabrón, que susto me ha pegado. Joder, qué perruno, tío. A este gente lo voy a asignar yo, pero está claro la defensa de la base, tío. Thank you. I can't say when we might make it home. But this world could very well have more surprises in store for us. Pero este mundo podría tener más sorpresas para nosotros. Vea que se encuentra ahí. Quizás haya la forma de volver. Ahí tenemos el reporte. Vale. Supervivencia en un mundo abierto. Las misiones de rescate y misiones cooperativas son una oportunidad de obtener poderosas armas y equipos que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Mejora tus armas y tu equipo y luego emprende misiones aún más difíciles. O sea que hay misiones cooperativas ahora. Excava en el campamento base para obtener información de las nuevas unidades o materiales para expandir el campamento. Una vez que tu equipo y el campamento base hayan alcanzado cierto nivel, puedes incluso tener un equipo de defensa que proteja tu campamento base. Emprende misiones secundarias y exploras nuevas áreas para rescatar náufragos y descubrir nuevas instrucciones. Además, darle misiones de despliegue al equipo de exploración es una manera eficiente de revisar el entorno. Vale. Una nueva tarjeta de memoria. Por detalles, check your Android. Detalles para tu Android. Vale. Bueno, espera, primero vamos a asignar al personal que este cuerpo de Caronte, evaluando. No lo vamos a olvidar, vamos a mandar al equipo de defensa directamente, ¿vale? No sé si hay alguien que esté malo, ni nadie malo, vale. Bueno, agua sucia, 30, agua limpia, vale. Ahí tenemos más o menos los recursos. Y nos pide que volvamos otra vez a por otra tarjeta de memoria. No puedo construir absolutamente nada. Estoy, digamos, en las últimas. No sé si podría subir de nivel el arco. Sí. Vamos a subir de nivel, un par de niveles el arco. Vale, ya estamos ahí. Con el arco subidito de nivel al 4. Vamos a por la tarjeta de memoria. Especialmente está aquí en la zona más jodida, ¿eh? No puede ser de otra manera, vamos. Podría ser de otra manera. Vamos a por esa tarjeta de memoria que nos dará instrucciones ya bastante avanzadas.
principio vamos a farmear aquí un poquito. Bueno, después. Después farmearemos, ¿vale? 500 metros para recorrer en una zona hostil. No lo siguiente, ¿vale? No queremos mosquear a nadie. En principio, ¿vale? Zona oscura de selva. Toma. Todo el boquino. Hey. Tío de putas. Eso me envenena, tío. Estas putas arañas envenenan. Pero una cosa mala, Te he visto, tío, te he visto. Toma. Mira ahí. No sé qué he dicho, tío. Cuidado que esa gente, como te pillen, te fustigan, pero no hay sigue araña aquí, tío. Hay arañas, tío. Estas arañas. Ya me quemo yo, claro. Que si te tiras al suelo y ruedas, va a explotar, pero ya. No sé cómo se rueda, tío. Aquí cerca, está a 100 y pico metros. Aquí teníamos esta base. Vamos a cositas aquí. Ya estamos llegando al límite de peso, tío. Vale. Arriba.
Me lo ponéis difícil, ¿eh? Acérquese con cautela, dice. Por eso voy. No, no podemos encontrar, no dice. Bueno, podemos encontrar a ciertos bichos. De fusilar, ¿no? Vamos a recoger las flechas. No podemos dejar ni una flecha aquí. Suelta, vamos. ¿Qué pasó? ¿Cuánto se cree que ya me he caído en ni ahora, eh? Peña,
Hay otro. No vea la pecha de flecha que estoy gastando, tío. No me quedan muchas, ¿eh? ¿Y flechas para volver? Veremos a ver. ¡Joder! Vamos. ¿Qué tengo aquí? Que coger todo esto. La tarjeta de memoria. Vamos a coger. ¡Ey! Espera. Vamos a recuperar oxígeno. 2 de oxígeno. 3 de oxígeno. Vamos a curarnos. Que estoy golpeado. Ya tan golpeado, chaval. Y de momento eso, vale. Vamos a abrir el contenedor. Y a coger la tarjetita de memoria, ¿vale? Esto de la difícil, ¿eh? Me dedicamos un puto nazi. A coger la tarjetita de memoria. Estamos aquí, amigos. Metal Gear Endgame. Metal Gear Survive Endgame. Venga, otra tarjetita de memoria. Otra tarjetita de memoria. Joder. Tengo que volver ahora, tío. Ese de arriba tiene una pecha de flecha. Le vamos a quitar las flechas, pero volado. No gasta más, claro. Que no vea ahí. ¡Qué cabrón! Por el cauce de río encontraré. Ahí hay un agujero. Está tirando cosas y yo ya voy a tope ahora mismo.
Bueno, aquí están los tomates, tío. Aquí están las tomateras. Es que estamos aquí a aprovechar con los tomates, tío. Vamos a pasar sin mucho ruido. Sí, sí, sí. Ya lo sé, amiga. Yo mismo quiero regresar a la base sano y salvo. Sí, hermano, mucho ruido. Que hostia. Está un poco tocado, eh. Ha pegado una pedazo de hostia que no veas, tío. Poner oxígeno. Y vamos a curarnos. Uf, qué estringente ya no me queda, tío. Pero justito para llegar. 200 metros. Hay que estar tranquilo. Ahí, mira aquí. Perdido ahora mismo otra de la cobertura. Ahí la tenemos otra vez. Estamos ya cerquita, Paso, paso de ti, colega. Ya estamos aquí. Así que vamos a terminar de farmear un poquito lo que haya. Cartón. Un saco de esto. Y nos vamos ahí, pero ya. Please synchronize your iDroid with me here. Vale. Vamos a sincronizar con esta muchacha.
The memory board contained data describing a way you can strengthen yourself. A powerful new class ability is now available. Una nueva clase. I recommend that you access the skill desarrollador de habilidades. You should take every advantage you can get. Subclase cazador, subclase asalto, subclase médico, subclase explorador. Captain, by sleeping for at least a certain amount of time, you'll naturally recover from injuries and illnesses. However, your hunger and thirst still gradually increase, even during sleep. Vamos a ver. I recommend adequate sustenance. Sí, alimentación abundante, vale. Aquí tenemos, amigos, cuatro clases, ¿vale? Explorador, médico, cazador y asalto. Combate cuerpo a cuerpo, cazador, clase especializada en disparo, médico, clase especializada en primer auxilio y soporte, y explorador, clase especializada en infiltración y maniobras. Hombre, a mí me gusta explorador, la verdad. Explorador. Ya somos 41. Y aquí tenemos otras habilidades que podemos ir desbloqueando. Habilidad de categoría sobreviviente. Camuflaje, tío. Vale, esas son habilidades nuevas que tiene el explorador, tío. Imagino que se podrán ir desbloqueando todas. Joder. Pero esto hace falta seguir subiendo de nivel. Nivel 5 de explorador para desbloquear esto. Joder. Aquí tenemos, amigos, la nueva rama de clases y habilidades. Que no es poco, ¿eh? O sea que ahí tenemos más opciones. Ahora, ¿qué pasa? Las subclases son ramas de habilidades que pueden ser añadidas a la clase sobreviviente básica, ¿vale? En el entrenador de habilidades se aprende las habilidades y se cambian las subclases. Sin embargo, solo se pueden asignar una subclase al mismo tiempo. Eso sí, además de aprender las habilidades de subclase, no basta para usarlas. Las habilidades aprendidas deben ser asignadas a la ranura de cada pantalla de habilidad de subclase. Vale, 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 vale. Otro rollo de subclase, tío. Mira, hemos subido a nivel 3. La subimos al nivel 4. La subimos al nivel 5. Y ahora ya tengo a activar el camuflaje para dejarte invisible entre los enemigos. Púsate para usarlo. Ahí lo tenemos. G. Añadir, vale. Repara y reemplaza unidades con durabilidad disminuida. Acércate a la unidad y presiona. Vale, 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 vale. Aquí hay un montón de cosas, tío, ahora, ¿eh? Es que tengo un montón de energía, tío, que puedo ir desbloqueando. Tengo el explorador de nivel 5 bloqueado. Médico, no sé si el cazador en disparo, tío. Vamos a desbloquear también ese. ¿Qué más cosas podemos desbloquear? Vamos a desbloquear esto también. ¿Vale? Lo que pasa es que nada más que puedo, digamos, asignarme una de esas y otra de estas. Imagino que voy a cogerme la de, por ejemplo, más vida. Y me la podría asignar, ¿vale? Podría también desbloquearme. Cuando recoge el material, se recoge al mismo tiempo la materia que está en inmediaciones. Pues mira. También me la podría asignar. Y ataques por la espalda consecutivos. Torre de abastecimiento. Pues mira, esta de la torre ya no puedo. Ya no tengo puntos para seguir. Aunque puedo seguir mejorando la clase. Bueno, amigos, aquí tenemos las invisibilidad, ¿ves? Esta nueva clase, pues, consigue ser invisible durante un ratito, ¿eh? No me verá nadie en ese momento. Mola. Mola ser invisible, amigos.
Tenemos las invisibilidad. Y bueno, amigos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos descubierto las clases. Hemos descubierto que ahora estamos todo el día excavando en la base y que también tiene sus pros y sus contras. Sus contras que nos van a atacar cada 24 horas. Y sus pros que vamos a estar consiguiendo energía a punta pala, ¿vale? Seguiremos con atención la evolución. Seguiremos avanzando, amigos, en este Metal Gear Survive. Seguiremos haciendo vídeos del endgame, de algunas misiones cooperativas. Y nada más, amigos, por hoy. Estamos recogiendo nuestras cositas y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!